31. El que juega la pelota es Dinamarca. El que la mueve por este lado quiere ponerse a pelear la clasificación. Va, levanta la pelota al área. Viene a buscarla Olsen. La jugó de primera para el recién ingresado. Venía a buscarla Dolberg. Termina perdiendo. La saca Australia. Y ahora agarrate, Joaquín, que curva. Mira cómo corren los australianos. Son 3 contra 3. Buena pelota pusieron al pique del Licky. Se viene el 7. Va Licky. Amagó. Enganchó. Va a tirar. Está en el área. Tiro cruzado. ¡Gol! ¡Gol de Australia! ¡Lo hizo Mateo Licky! El 7 se fue en jugada personal. Seguramente estén protestando la posición del jugador cuando empezó a correr. Corrió 35, 36, 37 metros. Después hizo un enganche, una moña. Recorta que recorte, Feina, para definir de sur de abajo y cruzado, poner la apertura del score. Cuando estamos en 15 clavados de este segundo tiempo, Australia, del batacazo, se está metiendo a los octavos de final de la Copa del Mundo. Le gana a Dinamarca por 1-0. Golazo de Cololo. Habilitadísimo porque pica en su propio campo de juego. Ya sin dudas la rep lo va marcando de esta manera. Ahora, qué manual de contragolpe, ¿no? El manual perfecto del contragolpe lo acaba de aplicar Australia con 3 pases interesantísimos. Ahora, si hablamos de interesante, el firulete, de Mateo Licky. Para un lado, para la derecha, para la izquierda, para la derecha. Define de pierna zurda, pierna cambiada. A Schmeichel, que no puede hacer absolutamente nada. Sabían en el banco de suplentes del gol de Túnez. Sabían que el empate no les estaba sirviendo. Bueno, de contragolpe Australia ahora saltan como canguros. Alonso Sánchez, Carve es mundial. Señor.